Hoy día, al igual que lo hemos mencionado, hubo una resolución a través del Consejo Nacional del Partido por la Democracia, en donde no consideramos la unificación o la lista única sin el acuerdo previo de un candidato único presidencial. No existe ningún conglomerado en el mundo donde tengamos dos candidatos presidenciales y una lista única. La verdad es que nosotros hemos actuado sobre esa base, sobre ese compromiso, además un acuerdo, un voto político que se emitió el Consejo Nacional, y por tanto, en ese ámbito, para nosotros esto es solo un llamado a una señal de unidad que en definitiva no conlleva la responsabilidad política ni el acuerdo ni de los dirigentes ni tampoco del Consejo Nacional, que es la máxima expresión democrática dentro de un partido político. Y si en este plazo, antes de la inscripción de las listas parlamentarias, se lleva a una unión tal que permita tener un candidato único, tendremos lista única y por supuesto programa único.